pues se vuelve a desmoronar el tema de que ya había avances. En un solo día, Edmundo, 3 asaltos al transporte público. Por la mañana, la ruta a Loma Bella. Luego, con todo el cinismo, ya que asalten aquí en Plaza Dorada, y le claven, le den bala fría a un cristiano que iba en la ruta. Y luego, hace unos minutos, la ruta 18, pues yo no veo el avance. Oye, a ver, yo te voy a contar de una historia que hoy me enteré, que no salió en los medios. Es un doctor que tenía un consultorio ahí por San Manuel. ¿Un doctor de apellido AR? Un médico normal, creo, me parece que es ginecólogo. Y que tiene, son varios despachos y tienen ahí los aparatos para todos los tratamientos. El sábado los asaltaron, los amarraron. ¿Y sabes, como puercos? Sí, y les quitaron todo, se llevaron hasta los instrumentos médicos, los aparatos, en fin. ¿Sabes hasta cuándo le permitieron, les aceptaron la demanda, bueno, la denuncia, porque es denuncia en ese caso penal? Hasta ayer en la tarde. No manches. Es decir, el sábado andaban todos espantados y todo, y ayer, ya el Ministerio Público les dijo, a ver, entonces, ¿en dónde fue el asalto? Esto, digo, no fue una nota que salió publicada ni nada. Porque yo me enteré hace rato que me estaban contando el chisme. A ver, Edmundo, ruta a Loma Bella en la mañana. En la mañana, pues, vecinos, en la altura de la colonia Patriotismo, de la calle Patriotismo, esta ruta fue asaltada por 3 sujetos, según las versiones de los propios pasajeros. El camión venía atascado, esta ruta de Loma Bella. Pues uno dijera, me voy a subir a este camión. ¿A qué hora? Que está bien lleno. En la mañana, a las 7 de la mañana, antes de las 7 de la mañana, 6 y media. O sea, ni a las 7 de la mañana ya. No, o sea, a las 7 de la mañana llegó el reporte. Ya está madrugan. Oye, entonces dice la gente que ni siquiera había salido el sol. Porque venden alcohol a las 5 de la mañana. Todos iban con sus chamarras, iban atascados en la ruta. Ah, sí, porque en la mañana hacía un chingo de frío. Una señora que fue, yo creo que uno de los testimonios más valientes y de la gente que encontró, la gente de tribuna, ahorita va a aparecer en el video, da su testimonio de cómo vivió este asalto. A ella, afortunadamente, no le quitaron nada, de que estaba tan lleno el camión. Y llegaron los asaltantes, subieron, aventaron a la gente que pudieron, les gritaron, iban armados, por lo menos eran 3. Y esta gente, pues, lo que hizo, unos fue que acacharan la cabeza, otros que se escondieran, otros fueron empujados y sacaron celulares, sacaron la joyería que llevaban en la mano, anillos, relojes, y fue lo que les arrebataron. Después se bajaron, fue rapidísimo el asalto, según dice esta señora. No, y aprovecharon, como dices tú, que la ruta va atascada hasta el gorro, porque dijeron, algo bueno podremos sacar de todos los pasajeros. Yo aprovechaba, yo creo que me subí a la ruta 33, que fue la que asaltaron aquí en Plaza Dorada. Oye, yo decía, la ruta 33. La 33, que todos hemos usado alguna vez en nuestra vida. Yo la agarraba en San José y me dejaba ahí afuera. Yo he usado la ruta 33. Es muy famosa. Una vez en mi vida, pero es de las pocas que he usado en mi vida. Yo la uso a diario. A ver, primero pónganos el testimonio. O sea, un día Mundo no va a regresar este programa. Una señora asaltada en la ruta Loma Bella a las 7 de la antes mañana. De que cambiemos. Que hasta está con su cigarro y está así. Está contando. Dice Ángel Bonilla en Facebook Live que estaba de acuerdo el chofer de Loma Bestia. Dicen que el chofer de Loma Bestia estaba de acuerdo con los ratas. ¿Por qué, Ángel? Cuéntanos. A ver el testimonio primero de la señora, por favor. Se retiró, sin embargo, encontramos a unas de las personas agraviadas. Señor, me comentaba que los asaltaron en el Ruta Loma Bella. ¿En dónde, a qué altura fue? ¿Cómo ocurrieron los hechos? La verdad, mire, yo venía en el rincón y fue pasando por donde checan adelantito, que checan en las torres, da la vuelta, fue en patrimonio. La verdad, como venían empañados los vidrios, no se veía. Pero fue a la altura de patrimonio, a qué calle, la verdad no. Y pues se subieron, no sé si eran 3 o 4, estaban encapuchados. Yo la verdad no vi a ninguno porque nos sometieron con armas. Subieron con armas. ¿Con pistolas? Con pistolas. ¿Lastimaron a alguno de los pasajeros? No. No, porque nos dijeron que nos agacháramos, o sea, nos sometieron y pues no, yo que yo me haya dado cuenta, no sé, el camión venía muy lleno. El cinismo de los delincuentes es tal que ahora le dieron bala fría a un cristiano. Bala fría, ya sabe que es picarlo, es cuchillo, en esta ruta 33, justo enfrente de Plaza Dorada. No, ya está cañón. Ya que le den bala fría a un cristiano enfrente de Plaza Dorada,
es que los rateros no le tienen ni temor a Dios, ni a Van, ni a Gali, ni a Manuel Alonso, ni a ni madres. Oye, ¿no? Y ahora entonces van a correr a Manuel Alonso, me imagino. Espérame, que la 33 llega hasta los héroes de sí, Puebla ahora. Hoy, claro, ayer una persona me lo comentó y hoy lo leí con Rodolfo Ruiz, de el hecho de que ya quieren meter mano dura porque el tema de la inseguridad hasta Moreno Valle le está afectando. Y hablaban de que Ukid Castañón, eso me lo dijo una persona ayer y hoy lo leí ya con Rodolfo Ruiz, Ukid Castañón ya lo quieren meter en la Secretaría de Gobernación Estatal. Para que ponga mano dura y orden. Sí, y a Gobernación y Estatal. Y a Marcelo García Almaguer para que ponga mano dura y orden en los medios de comunicación. Pues, pero el problema no es ni de mano dura en la Secretaría General de Gobierno. Hoy hubo cambios, hoy hubo una reorganización total en la Secretaría de Seguridad Pública. Daniel Vázquez Entiés dejó la subsecretaría y se fue ya al Consejo Estatal de Seguridad Pública. ¿Ahora va a filtrar la información de allá o cómo? A ver, ¿cómo? Si oye, este homosexual está fuera de control. A ver. Póngale una tarjeta amarilla a este Daniel homosexual. Daniel Vázquez Entiés era el principal filtrador de medios de tolerancia. De Enrique Núñez, de Fernando Maldoblado, de todos tus cuates, güey. ¿O qué a ti te pasó? Oye, está fuera de control, perdón. Tarjeta amarilla. Perdón. O sea, estamos homosexual. ¡Vacaciones! ¿Cómo? ¡Vacaciones! También te filtró la información de ti. No, estoy diciendo que estamos hablando por completo. No, Arroyo no se ve que le de la reorganización. ¿Y cómo? Ya lo tenían ubicado como un filtrador. ¿Por qué crees que prefirieron que se fuera al consejo? Oye, discúlpame. Antes de seguir chingando la madre. El consejo es más importante que la subsecretaría. Claro, porque va a obtener todo el dinero de los fondos federales, ¿y quién crees que va a ser el que le toquen las comichas? Pues claro que vas que se entiende, ¿verdad? Pues claro que es más importante. Ay, cabrón, ¿ustedes de dónde sacan toda esa mamá? A ver, espérate, o sea, el Consejo Estatal de Seguridad Pública lo que hace es manejar los fondos federales. Claro. En materia de seguridad. Mira que siempre se peleaba Karam, y otra vez lo volvió a ganar. Y miren, se supone, ¿a poco es de, por Karam? Por favor. Bueno. Ay, Rueda, pues bienvenido a la fuente policíaca, ¿eh?